Muy buenos días a cada uno de ustedes en esta mañana tan hermosa en que nos encontramos reunidos acá. Por supuesto, seguir agradeciendo a Dios por esta oportunidad de vida y salud que a cada uno de nosotros nos ha concedido, y por eso estamos en este lugar. Al señor alcalde municipal, a los integrantes de la corporación que están presentes por acá, al representante de la Departamental de Educación, señores directores de establecimientos presentes, maestros, también agradecerle la presencia a los que guiaron a los seminaristas para realizar su investigación, a los de la policía y a los demás integrantes de la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Primeramente les traigo un saludo de nuestro secretario, el ingeniero Germán González. Seguidamente, pues, decirle que esta actividad, la que hoy vamos a escuchar, porque ustedes lo van a exponer, nosotros vamos ahí a darnos cuenta de que ustedes han hecho un esfuerzo, un trabajo, y les digo que hay que seguir practicando la investigación, que no sea solo salir del compromiso, porque por eso es de que también nuestro país no desarrolla, porque no llegamos a la investigación, como que solo es un requisito, y los invito a seguir haciendo investigación. En esta mañana, el trabajo que ustedes han realizado como estudiantes del último año para graduarse con temas de seguridad alimentaria y nutricional, nos vamos a dar cuenta que primeramente tenemos que saber qué es la seguridad alimentaria y nutricional. Y de acuerdo a la definición legal, es el derecho de toda persona a tener acceso físico, económico y social oportuna y permanentemente a una alimentación adecuada en cantidad y calidad, con pertinencia cultural, preferiblemente de origen nacional, así como su adecuado aprovechamiento biológico para mantener una vida saludable y activa. Solo les voy a preguntar, levanten la mano quienes desayunaron hoy. Muchas gracias. Aquí empieza el problema de la seguridad alimentaria, porque no desayunamos. Dice que tenemos que desayunar mejor, almorzar menos y comer en la cena casi nada. ¿Por qué? Les pregunto a los que tienen vehículo, ¿ustedes le echan gasolina cuando guardan su carro o cuando inician el recorrido? Y nosotros como personas necesitamos energías para nuestro cuerpo, porque si no, más tardecito vamos a estar durmiendo. ¿Por qué? Porque no le hemos echado el combustible que necesita nuestro organismo para estar ahí sí, atento, perseverante, cuestionando las cosas muchas veces, porque eso es lo que nos falta. Porque si no, más adelante solo nos van a estar diciendo, sí, sí, pero porque estamos cabeceando. No, porque estamos atentos a esto. Esta definición legal la encontramos en el artículo 1 del decreto 32-2005, que es la ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Para seguir el nombre de la actividad, aquí tenemos lo que es la incidencia de los seminaristas en seguridad alimentaria y nutricional, en donde ustedes realizaron su investigación en la comunidad, y hoy nos van a exponer qué incidencia se ha realizado, y también esperar que la comunidad, no solo porque ustedes llegaron, sino que ustedes los dieron a conocer y ellos aprendieron, para que, como decía el alcalde municipal, que ya no siga lo que es la desnutrición en nuestro municipio. Pero eso es una tarea no solo los que estamos aquí, sino de toda la población, pero lo estamos haciendo en coordinación, en este caso,
de manera directa con el Ministerio de Educación, ya que se llegaron a los acuerdos que se trabajan temas de seguridad alimentaria y nutricional en todo el país, porque muchas veces ni nosotros conocemos cuáles son las necesidades que tienen nuestros hermanos vecinos, especialmente de las comunidades, en cuanto a darles seguridad alimentaria y nutricional. Quiero decir que para nosotros en este momento, uno de los objetivos que tenemos es que ustedes como alumnos tengamos totalmente bien sabidos qué es la seguridad alimentaria y nutricional, y en el trabajo que ustedes realizaron, exponer la incidencia que causaron ustedes en la comunidad que realizaron su investigación.